on the right. Stop on the right. Go left. You got a slow car on the left. Go right. Car right. Clear. Car right. Clear on the right. Got a slow car on the left. Car stop on the left. Got a slow car on the left. Car stopped ahead. Go right. You got a slow car on the left. Go right. You got a slow car on the right. Go left. Go left. Car stop on the right. Yeah.
car stopped ahead. Go left. Car stop on the left. Slow car ahead. Car right. Clear. You got a slow car on the left. Go right. Car stop on the left. Go right. Car right. Clear. Hay que quitarlo para la vuelta de formación. Y es abajo de todo, abajo de todo y arriba de todo. Car stop on the right. Go left. Car stop on the right. Car stop on the left. You got a slow car on the right. Go left. Slow car ahead. Car stop ahead. Left side. Go right. Clear on the left. Go left. Go right. Car right. Clear on the right. Car on your left. Clear on the left. Car ahead. Go right. Go right. Car stop on the right. Go left. Todavía me sale gasolina de sobra. Bueno, vamos a cargar. Vamos a resolver el problema. A ver si esta vez no me empano
y pongo gasolina. Que vale que me han matado antes, pero salir sin gasolina estaba muerto ya. Porque este coche, el problema que tiene es que no puede repostar. Ese es el problema. Por ahí está Jorge Romero. Este puede darnos guerra. Puede ganar, ¿eh? Vamos a ver. ¿Dónde está este? Para arriba, qualify. Para abajo, manual. Vale. Coche. Subimos el ERS. Subimos. Freno. First time black.
que your car is too much damage. We've got to fix it. Y morí. Muy difícil tener que estar controlando. Es el trim este. Lo vamos a poner en 5 para salir. Morí. Tenemos la pole provisional, qué lástima, porque puede que hubiera mejorado en la segunda vuelta. Neumáticos más calientes. Tenía pinta que podía mejorar, Pero bueno, un 59 siempre es un buen tiempo. Aquí los pros están en 58. Y a ver si consigo la pole y puedo salir por dentro. Lo malo de LERS es que el volante va muy duro, hay muchos baches y claro, ya me han quitado la pole, ya tenemos el 58. Y el lado malo, gracias, hombre. ¿No me dejaréis ganar ninguna? Pues eso. Lo malo de LERS es que el volante va muy duro. Hay muchísimos baches en este circuito. Tienes que estar muy atento al gas porque un poco de gas se va el coche a la mierda. Y claro, yo tengo el ERS en un Rotary, que no cuesta mucho, pero estás aguantando el volante fuerte, tienes que sacar un dedo para darle al Rotary y es mejor que hacerlo en recta. Y rectas aquí solo hay dos. Y la primera es corta porque sales del oval y ya tienes que estar buscando el 3 para frenar. Y la otra tienes que esperar a salir de la chicane porque como te pongas a hacer muchas cosas saliendo de la chicane, patinas y te vas a la mierda. O sea, que la clave es esta. Dios. Tercero, bueno, estamos en el lado bueno. Estamos en el lado bueno, una lástima, porque la segunda vuelta va muy rápido con el modo de quali. Se nota quizá en medio segundo, podría sacarle medio segundo. Mira, está el Rubén. Está el Rubén. ¿Dónde está el Rubén? Con el de este no. Aquí está. Un minuto, pues no está nada mal. Para hacer un minuto ya tienes que saber cómo funciona el coche. Para llegar al minuto. Tienes que saber cómo van los modos y el ERS. Porque si no, es muy difícil llegar a un minuto. Del modo normal, yendo con el ERS normal, como voy a salir en carrera, al modo quali con el ERS al 1, hay un segundo de diferencia, fácil. Y eso que aquí no hay muchas rectas, pero da igual. Bueno, P3 está bien, ¿eh? No puedo quejarme. Un minutito para salir. Está todo bien. Diferencial, podría tocarles. El setup que llevo es de Silverstone y es el primero que he cogido. A ver, voy a probar la salida. Hasta el volante, el gas. Puede salir más, ¿eh?
salir a tope y levantar rápido. Chicken flag, chicken flag. O sea que no hay problema para... El problema es al meter la segunda. Cuando coge... Buena, Rubén. Oh, pero el tiempo que te has hecho ya algo ya... Was nice knowing you all. Es que me he hecho media vuelta en modo quali. Es manual a la mitad. Ajá. Para la quali hay que meter el mapa de quali, pero solo dura una vuelta. Lo tienes que hacer en la primera o en la segunda. Y el ERS, el trim este, hay que jugar con él. Al principio se gasta poco y luego al final gasta mucho. ¿Y dónde está? Ah, vale, es este. Este para salir lo voy a meter en 4. Y luego hay que irlo subiendo poco a poco. Vamos a mandarle suerte. Que nos va a hacer falta a todos. La gasolina, la gasolina. Ay, que no me da tiempo. Vamos. Sí. Casi salgo sin gasolina. Salimos por el lado bueno. Vale, todo bien. Todo bien. Hemos salido por los pelos. Antes ya he salido sin gasolina. Tenemos el lado bueno, a ver cómo sale el líder. Esperemos que tenga un tacto. No hay líder. Green flag, green flag. The leader. Thank you.
got a slow car on the right. Left side, clear on the left. Car on your left. Clear on the left. Car stops on the right. Go left. Right side, clear on the right. Left side, still there. Clear on the left. Car stops on the right. Go left. Sorry. Slow car ahead. Slow car ahead. Car stopped on the right. Go left. Go left. Car on your left, clear. Car stopped ahead. Go left. Car right. Clear. Car right. Clear on the right.
right side. Still there, hold your line. Clear. Go left. Slow car ahead. Go right. Got a slow car on the left, car stop on the left, go right. Left side, keep to the right, clear, car stop on the right. Go left. You got a slow car on the left.
white flag. Clear on the left. Slow car on the left. Checkered flag, checkered flag. Good job, very good job. ¿Quién fue este? Edon Polovina, creo que era él
el segundo, no sé. Lo ha hecho muy bien. Bueno, lo ha hecho muy bien. Tampoco es que me dejara mucho espacio, ¿eh? Él se cierra y yo porque paso por encima del bordillo, sí. Serie, sí. Yes. Este sí que era el líder y el otro, por eso he pasado por ahí. El líder era. Pero está difícil, ¿eh? Hay que tener mucho tacto con el gas y la que lleva la marca. Y los baches, es que este circuito está muy caro. Hay muchos baches, estás todo el rato con el volante agarrando fuerte. Parece que corra más y no. Este es más rápido. Un poquito, según el circuito, creo que tiene. En estos circuitos más ratoneros tiene un pelín de ventaja. Gana el McLaren. Porque aquí con el Williams, la peña se hacían 59. Y con el McLaren bajan a 58. O sea, es más rápido. Pero.